Los preparativos para el montaje de la única planta de alcohol absoluto de Cuba en la destilería del Central Héctor Molina Riaño del municipio mayabequense de San Nicolás interesaron al miembro del Buró Político del Partido y vicepresidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa, como parte de las estrategias de desarrollo socioeconómico. La planta contribuirá con la producción de alcohol para los servicios médicos. No es solo producir el azúcar crudo. Si tú la refinas, le agrega más valor. De ahí salen las mieles, de las mieles vienen los alcoholes, de las mieles sirve para alimentación animal. Y un proveedor de alimentación animal importante es el sector azucarero en el país, que no hay que importarla, que servirá para la ganadería, para la masa porcina, también para la crianza de peces. El vicemandatario intercambió con directivos y obreros de la agroindustria en aras de potenciar la siembra de caña para crecer en la fabricación de azúcar, alcohol y otros derivados. Con la compañía de la miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en Mayabeque, Yuniaski Crespo Vaquero, recorrió áreas arroceras de la cooperativa Porfirio Acosta del sur de Güines, destinadas al consumo social. Es necesario hacerlo más sólidamente, que sean sostenibles todos estos proyectos, todos estos programas. Los productores, esos que visitamos, son productores de vanguardia, que nos dicen que si él lo hace, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? El dirigente político concluyó su visita al constatar las acciones recuperativas en la comunidad costera de Surgidero de Batabanó y el restablecimiento de los servicios portuarios entre Batabanó e Isla de la Juventud tras la inundación por el huracán Milton. Elvis Gil Domínguez, Canal Cubano de Noticias.